Yo me llamo Forrest Gump. Dicen que soy majareta, pero me hicieron prueba y estoy bien de la chaveta. Mi madre me crió como un niño normal, aunque el médico dijera que no iba a ser igual. Ella con mucho esfuerzo me buscó un buen tutor. Solo la hacía cambio de algún que otro favor. Y todos los días clase no era cosa sencilla. Me pasé medio trimestre encerrado en la taquilla. Soy un poco diferente, no tonto como creía, porque tonto solo es el que dice tontería. Ya sabéis que nuestra historia es un gran peliculón. Por eso, para contarlo, damos vuelta al cartelón. ¡Ole! Con papeles. Un día conocí a Jenny. La voz más dulce y bonita. Me dejó en el autobús sentarme a su verita. Ella me miró y me dijo con voz aterciopelada: ¡vete para acá, cojones! ¡Que aquí te puedes sentar! Soy su muy mejor amiga desde que íbamos a la escuela. Me sentaba a su verita porque el pobre daba pena. Yo siempre lo defendía de los niños en bicicleta. Pincha o sale corriendo o te parten toda la jeta. Cada vez que la miraba, se me rompía la bragueta. Yo era tímido y callado, y tenía muchos dotes. Pero yo solo miraba. ¿Qué era? ¡Carajo! Ya en la universidad nos separaron a los dos. Iba a verme todos los días. ¡Qué terco, Quillo, por Dios! Aunque parezca mentira,
aprobé y me gradué. No sabía muchos idiomas, pero aprendería el francés. Fueron pasando los años, ya acabé enganchando la coca. Mientras el pobre de Fore descubría las macocas. Me escapaba con los hippies, me iba con ellos de ruta, porque en aquellos tiempos era yo un poco suelta. En cuanto dejé de verla, al ejército me apunté. Yo seguía con los hippies y de él ni me acordé. Allí conocí a Bubba. Era un viaje buena gente. ¡Ah! ¡Mira! ¡Clavadito es! ¡Igual de inteligente! Bubba era de San Lucas. De bonanza. Había salido del trullo por haber pagado fianza. Él quería comprar un barco, montar un negocio medio, pero en mitad de la guerra ocurriría la tragedia. A Bubba no lo encontraba. Había un montón de heridos. El pobre allí la palmó, sin ver su sueño cumplido. Recuerdo que a mí me dieron en el culo un buen balazo por salvar a los soldados con dos tíos en cada brazo. ¡No te me vengas arriba! ¡Que eso no es del todo cierto! Que este de vez en cuando empieza a soñar despierto. Y si es verdad que le dieron una medalla al acabar, se la daba a todo el mundo. Solo por participar. Por esa época me escribía todos los días. Menos mal que en esos tiempos el WhatsApp aún no existía. Pero lo suyo era amor, como en las telenovelas. El pobre me echaba de menos, más que el carliar subiera. Qué pesado era aquello. El tío no se enteraba si yo por aquella fecha cogía como que pillaba. Me dio por jugar ping pong. Me gustaba jueguecito. Y al final me hice famoso y gané un dinerito. La casualidad lo quiso. Y otra vez nos encontramos. Y en medio de un meeting nuestros nombres gritamos. ¡Fores! ¡Jenny! Estamos tropeados. ¡Cuidado con lo que me dijo! ¡Joder, que me fui enfadada! Después de irme de nuevo, un barquito se compró, se lo prometió a Bubba, cuando la pata estiró. No cogía ni una gamba. Todo el día estaba mojado. Dos carajos y tres coñetas era lo que había pescado. Pero un día de repente, mi suerte había cambiado.
me ofrecieron un negocio que estaba muy bien pagado. 8 horas asegurado. Un contrato mercantil. Solo tenía que dar aporte desde Marruecos a Coní. No sabía que transportaba. De paquete iban petados. Y me daban mucha pasta por llevarla al otro lado. Los civiles en la playa, las sirenas me encendían. Se hacían carrera conmigo, pero nunca me cogía. Me lié a comprar gamba a todo barco pesquero, que es la empresa Bubacán, para lavar el dinero. Me hice multimillonario, monté un montón de tiendas. Así el dinero crecía, no sospecharía hacienda. Un día lo vi en la tele. A ver cómo yo lo explico. El tonto de mi barrio de repente era rico. Me fui a su casa a buscarlo. Me recibió muy contento. Él tenía muchas ganas de tener un casamiento. Me llevaba a diario rosas recién cortadas. Hacía lo que yo quería, a ver si me enamoraba. Le decía muy dulcemente, ¿tú qué quieres hacer, socio? Venga, llévame al cine a ver Fast and Furious. Como estaba agradecida, quise hacerle un regalito. Unos Nike para correr. Le compré en el Piojito. Un día me puse tonta y le di un refregón. Para mí fue algo nuevo. Y yo me quité el calentón. Eran días muy felices, pero yo allí me aburría. Echaba mucho de menos a mi amiga, la María. Ya para colmo una mañana me propuso matrimonio. Yo era un espíritu libre. Vamos, una loca del coño. Tanto amor a mi mamá. Me tenía hasta la coñeta. Cualquier día cojo la puerta y lo mando a hacer puñetas. Hasta que llegó ese día y se puso como loco. ¿Y eso qué le dejé yo? ¡Una papita con choco! Yo con la margarita. No sabía lo que hacer. Me acosté a Nai y a medio poco, ¿eh? Me pasé más de 2 años corriendo todos los días. Y cuando me di cuenta, no sabía por qué corría. Un día paré y me dije, ¿a dónde va tu cabeza? Y me fui para el Casa Laura a comerme un plato verde. Yo perseguía mi sueño. No me quedaba de otra. No se me ocurre otra cosa que echarme un novio grifota. Al principio todo bonito. Me lo pasaba genial. Aún recuerdo bien su nombre. Le decían Nachoida.
Yo quería ser actriz. Lo conocí en el trabajo. En nota era famoso por tener un buen carisma. ¡Aquello era horroroso! A la prueba me remito. Cuando yo vi aquella cosa. Comprobé que no era un mito. Una noche de rodaje, él estaba todo caliente y empezó a meter mi mano con aquello lleno de gente. Pasaron una semana, yo me sentía muy rara. En el curro me decían que tenía manilla cara. Me desperté vomitando. Pensé que era la resaca, porque después del rodaje me había harta de cubata. No me bajaba la regla y me puse como loca, porque dentro de muy poco me pondría como una foca. Y aunque puso protección cuando echamos el porbete, aquello estaba caducado desde el año 2007. Fui a decírselo al padre. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y le dije que tomara la pastilla el día después. Te juro que yo lo sabía. Yo ya lo estaba temiendo. Le dije, quiero tenerlo. Y el tío salió corriendo. Después de eso me enteré que se fugó para La Habana. Que había tenido un problemilla con no sé qué de una rana. ¿Ahora qué hago yo sola? Y pensé en un plan B. Fore sería un buen padre. Le diré que el niño es de él. Yo le escribí una carta. No sabía cómo empezar. A ver qué le cuento a este para llevarla a la harta. Cuando recibí la carta, fui a buscarla de momento. Me sentía muy nervioso, pero estaba todo contento. Le llevaba de regalo una caja de bombones, un cuarto de chopper pot y 3 kilos de chicharrón. Ella me abrió la puerta. Estaba más tranquilita y me enseñó un chiquillo que jugaba en su cunita. ¡Mi qué niño más bonito! ¡Cómo chupa su chupete! ¡Por todo esto, bicha mía! ¡Hasta Dios de tus juguetes! No se parecía a mí, pero si ella lo decía, ¿quién soy yo para discutir? Tenía los ojos claros, rubio color de pelo y una torre preferencia que casi rozaba el suelo. Nos casamos al poco tiempo, vivimos en un cortijo. Aparte de Bubagán, soy dueño de Romerijo.
queso per pop y 3 kilos y sarrones. Por eso tengo este tipo. Sé que he perdido mi forma, porque la felicidad es lo que a una le engorda. No echo de menos los hippies, porque no los necesito. Ahora me voy a las canteras a fumarme el canutito. Aunque ya somos felices, este cuento no ha acabado. Porque dentro de muy poco, yo me iré para el otro lado. Estaremos en la calle. Juntos hasta el final. O hasta que le dé un patatú. O se acabe el carnaval. No sé si hacía un coñazo. O si la historia os ha gustado. Pero con una sonrisa... ¡Estamos más que pagados! ¡No! ¡Olé! Aunque si os ha gustado mucho... ¿Y queréis colaborar? ¡Comprando unas chapitas a él!